que es Noches en Red. Soy Ramiro Scotto y le agradezco el favor de su sintonía a través de Hours Network y Red Plus. Gracias. Saludo a toda la gente que nos está haciendo el favor de ver a través del sistema local de cable en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Hoy voy a platicar con el que es el padrino de esta, la segunda temporada de Noches en Red, Alfredo Gómez. Quienes lo conocemos desde hace muchísimos años, sabemos que es no solamente un hombre dedicado a la comunicación desde hace 40 años, sino también dedicó gran parte de su vida a la iniciativa privada como representante de comunicación en la zona occidente de la no menos importante Telmex. Pero durante ese periodo, Alfredo, buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, ¿qué tal? Es un placer y te agradezco mucho la invitación. A ver, es que Alfredo lo conocimos curiosamente más como el ser humano, el compañero de trabajo, el partner en el tema de comunicación. Y sí, ostentabas en una tarjeta de presentación una representación de una empresa. Pero a todos nos llamaba la atención, y nos sigues llamando la atención algo que es como que tu huella digital. En comunicación nada es obvio. Platícame un poco acerca del inicio de esta gran frase que ya te inmortalizó y que nos deja a todos los que nos decimos comunicadores algo para reflexionar en el día a día. Gracias, Ramiro, de nueva cuenta. Mira, la frase sale derivada de una clase de uno de los diplomados que tuve la oportunidad de estudiar, que fue precisamente el de comunicación organizacional. Tuve la oportunidad de estudiarlo en el ITESO. Y en esas pláticas de maestros y de grupos, la maestra hace una mención y dice, y es que nos quede claro, en comunicación nada es obvio, tenemos que prever. Pero en ese momento, Ramiro, en mi mente, haz de cuenta que toman mi cabeza y es un puñetazo al cerebro y me deja pensando, y dije, en comunicación nada es obvio. Y entonces tomo la idea y empiezo a hacer una retrospectiva de mi trabajo profesional y de mi vida personal. Y volteas y dices, ¿a cuántos de nosotros, de líderes, llámese jefe, gerente, director, hemos llegado a un evento o a una junta y hemos dado por hecho que o mi compañero o mi colaborador o ellos conmigo, porque soy yo el director, voy a traer el guión, el script, las estrategias, la pluma, el apuntador, el cañón? O sea, ¿cuántas? Yo viví de esas enormemente. Cuando yo escucho en comunicación nada es obvio, en ese momento, como otras tantas cosas, me cambia la vida. Y entonces digo, a ver, Alfredo, a partir de hoy, haz todo lo posible en lo personal y en lo profesional porque tomes todas las medidas necesarias para que no te suceda la obviedad en la comunicación. Más vale confirmarlo, preguntarlo y validarlo a llegar y que sea cualquier cosa, por muy insignificante que sea, un serio problema que te dañe la imagen personal o que afectes el trabajo colectivo de otras gentes. ¿Qué era mejor en comunicación, los tiempos pasados o ahora que estamos con una gran cantidad de herramientas que nos hacen, entre otras cosas, más prontos y con más alcance? Híjole, si digo que el actual, renuncio a mi pasado. Si digo que nuestro pasado, Ramiro, los jóvenes, entre ellos mis hijos, dirán que el viejo soy yo. Yo creo que cada tiempo ha sido el necesario para las épocas. Me gusta el tiempo pasado porque éramos más personales. Las cosas se trataban sin tecnología. Apuntabas, ahora sí, arrastrando el lápiz. El que mejor tenía, empezaron aquellas palm que podías, wow, o sea, ya sacabas para no traer el cuadernito, la hoja de apuntes, lo que quieras, y de ahí en adelante. Sin embargo, creo que la relación personal del tiempo atrás me gusta más aún a estos años. Me gusta hoy la modernidad, la facilidad de los equipos. Hoy hay un parteaguas muy, muy fuerte en mi mente. Tuve la oportunidad de estudiar la maestría en imagen pública con el doctor Víctor Gordoa. Y cosa curiosa, en estos 4 años que tardé en terminarla, digo tardé porque lo hice conforme a una conveniencia personal de tiempos, sabiendo que cuándo iba a terminar mi parte laboral en Telmex. Y sin embargo, en esos 4 años el mundo cambió. Yo entré y los 2 primeros años fue la elegancia, el que los sacos, las mancuernillas, la corbata, los colores. Y al segundo año viene la pandemia y rompe todos los esquemas.
viene la casualidad, no la informalidad, la casualidad. Hoy ya no hay tanta tensión en los colores, en la vestimenta, en las telas. Las mujeres se visten diferente a como hace 2 o 4 años. En aquel entonces era cuidar la blusa, la tela, el color, el blazer, en los hombres, el saco, la corbata, uh-huh. que si el pañuelo, que si... Y después fue, todo es casual. Ya no importan los calcetines, ya no importa la calidad de los zapatos, ya no... Se hizo también más ligera la comunicación y más ligera la relación entre las personas. Entonces, yo esa parte la veo buena. Me cuesta trabajo porque yo soy un tipo creado a la antigua, como dice la canción, ¿sí? Nací y crecí con gente adulta. Cuando yo nazco, mi madre es hija única, mi padre solamente tiene un hermano. Mi hermano Ernesto, que bien conoces, nace a los 3 años. Esos 3 años yo fui el hijo único, pero entonces fui creado y conviviendo con gente mayor, con las amistades de mi papá. Entonces, yo siempre fui un niño bien portado en todos sentidos, pero sabía dónde podía estar. Tenía mi lugar para jugar aún en la casa de las visitas. Fui aquella generación que con un... con la pura mirada, ¿no? Con permiso. Sí. O sea, ya no hay diálogo, ya no como hoy. No digo que sea bueno o malo, yo no soy nadie para decir si lo de hoy es mejor, pero sí había ese código de comunicación no verbal que era tan importante y que sigue siendo tan importante. Yo eso lo aprendí en la carrera, pero lo vine a reafirmar en la maestría. Esta parte de la comunicación no verbal te dice mucho más que realmente lo que me estés diciendo en viva voz. Y bueno, pues en esa parte me tocó abrir muchas brechas, para bien y para mal, en la parte familiar, en la parte de laboral. Y bueno, me ha servido mucho que mi carácter. Si volteas con mis amigos, dicen un tipo audaz, aventado, visionario, terco, tesón, tesonero, no se vence rápido, soy pisciano, así que no nos gusta perder y cuando perdemos arrebatamos, y lo que quieras. Si volteas y le preguntas a la gente que de alguna forma no soy su preferido, es militarizado, cuadrado, prepotente, en sí. Yo lo que digo es, más que defender o atacar, lo que dicen es, aquí está el Alfredo Gómez, les puedo compartir que hoy es mi mayor ilusión, es compartir lo que creo sé hacer bien, lo que me dio fortaleza en un grupo de acá, en aquel entonces un segundo o tercer grupo más importante de Guadalajara, del 82 al 87. En el 87 me invita la familia Larry Rodríguez, una cadena michoacana, de uno de los radiodifusores pioneros de la radio en México, a una ciudad de Zamora, Michoacán, que casi todo mundo solamente lo conocemos por los chongos, a reestructurar un grupo de 4 estaciones, desde físicamente moverlas, reingeniería de la gente, no llegar a correr y hacer, sino hacer todo un trabajo con personas y integrarlo, 7 años y medio, y luego el pastel de la cereza, que es la invitación de Telmex a regresar, no solo a mi ciudad, no solo con mi gente, sino a un puesto de una gerencia de comunicación de 7 estados, donde yo lo más que sabía hacer de teléfonos era marcarlo como cualquier otra gente. Y marcarlo de rueditas. Yo fui la generación en Zamora, Michoacán, que empezó con las PC-25, que usaban disquete, y que para conectarse a internet era el de los 56, el del famoso pitidito. Cuando yo regreso a Guadalajara con Telmex, bueno, soy la primera camada, o el primer grupo de trabajadores de Telmex que nos dan la facilidad de vendernos una computadora, que fue una de las enormes, incontables ideas creativas de don Carlos Slim Elú. Es cómo le hacemos llegar a los mexicanos una computadora sin importar básicamente si tienen o no el poder adquisitivo. Y entonces, como gran estrategia, es hagámoslo masivo, hagámoslo a plazos y hagámoslo con cobro al recibo Telmex. Empezamos por los trabajadores. Yo ya estaba en esa camada. Entonces fui esa parte de los trabajadores que tuvo la primera PC en su casa y que empezó la era del internet, que era increíblemente importante, pero me agarra con años, me agarra con 30 y tantos años. Entonces mi vida con la tecnología ha sido de sacar la nariz y bajar, porque ni tuve la preparación en la escuela, ni en la universidad, ni es parte de mi generación natural, pero sí
me quedó claro, y sobre todo el ingreso a Telmex, que si yo no me ponía por lo menos a mano a un nivel medio, no iba a poder rendir profesionalmente. Y hoy con gusto digo, después de 24 años, cerré mi proceso en diciembre del 2021 y aquí estoy. Hay muchas personas que seguramente están pasando el día a día en el tema del trabajo sin preocuparles el mañana, pero a ti sí te preocupó el mañana, curiosamente, en una situación, el momento de decir adiós, el momento de pensionarte. Sí. Te preocupaste en el tema de los números, incluso en el calendario, porque hubo dos fechas, sí, una de ellas que marcaba, sí, y la otra no es que te convenía más, sí, sino por un tema numérico que ya traes. Sí. Pero te preocupaste por eso y muchos no entienden que al momento de pensionarse, jubilarse, me parece que es una, sí, especie de retiro, ¿no? Pero sí, lo tuyo fue pensionarse y ahora vives una realidad totalmente diferente. Sí, le doy gracias a la vida porque me ha puesto gente líder con una visión. Así como lo menciono de don Carlos Slim, el más importante en mi vida personal, pues es mi padre. Y entonces mi padre tiene exactamente 25 años, 24, lo que tengo yo. Cuando yo ingreso a Telmex, uh-huh, en el 97, mi padre se jubila. Y entonces veo cómo ha sido la vida de mi padre. Y digo, se preparó, usó la tecnología a dedazo, de no saber desde dónde prender una computadora, pero lo empecé a ver activo. Dije, esto es importante. Se preparó, cuando menos mentalmente, aunque en su casa, a diferencia de muchos que lo que quieren es menos estar en su casa. Uh-huh. Y entonces ese lo traía como ejemplo. Otro cúmulo de ejemplos fueron mis amigos de Telmex, que se jubilaron muchos años antes que yo, y muchos de ellos intentaron regresar porque no cabían en su casa. Ese no hacer nada en la casa los empezó a agobiar o los empezó a hacer antiproductivos. Y con estos ejemplos dije, hay que hacer algo. Y si bien tenía visualizado que podía quedarme tranquilo, la parte económica es, ¿qué voy a hacer? Y el gran reto, y lo platicamos antes de iniciar, Ramiro, es, ¿qué va a pasar con Alfredo Gómez? Que yo mismo me lo pregunté, es, ¿qué va a pasar a la hora que ya no sea jefe de producción de Grupo DK, subgerente, gerente, director adjunto, director comercial, y la última que es gerente de comunicación de Telmex? ¿Qué va a hacer Alfredo Gómez? Cuando salga a la calle, ¿qué es? ¿Un jubilado? Dije, no, tomo la decisión de la maestría, porque a final de cuentas dije, el primero de enero del 2022, yo quiero ser un consultor en imagen pública. ¿La ejerza o no la ejerza? No sé. Hace 4 años no me preocupaba si la iba o no. Quería la meta y lo logré, primero terminarla. Y dije, el primero de enero del 2022, tomo la decisión si ejerzo o me quedo a gusto en la casa o no hago nada. Pero lo primero era terminarla. Y hoy la estoy ejerciendo con el apoyo y la confianza de amigos entrañables desde chico en el H Cuerpo de Rescate de Michoacán, en una dirección de comunicación creada el año pasado, que tengo el apoyo de, partiendo de las gentes más importantes, mis hijos, un grupo de colaboradores en comunicación, en diseño, en mercadotecnia digital, la parte de relaciones públicas y comunicación, todo lo que creo saber hacer o he vivido más de ello, en Terraza La Ermita, de un gran compañero Ildefonso Águila, y la semana pasada llegamos a un acuerdo para hacer prácticamente las mismas funciones de enlace, asesoría, ahí vas más hacia el tema de asesoría, con mi amigo David Álvarez, dueño de Corte Sur. Eso es lo que hoy es Alfredo, ejercer su profesión y que no traiga ya el pendiente de, y sin el Telmex, ¿seré alguien o no seré? Está guardado, es parte de mi historia, le vivo altamente agradecido como a Grupo Radio Zamora, como a Grupo DK. Pero hoy la marca se llama Alfredo Gómez González y para él estoy trabajando. Curiosamente, y digo con la confianza que me permite, claro, los que te conocemos es que siempre has estado muy activo, siempre has estado ahí, en el aquí y en el ahora. Y me detengo un poco en esta persona que es monocromática. Ya sabes a lo que voy, porque usted acaba de escuchar, ¿no?, que ha tomado un curso de esto, del otro, de aquello, con Víctor Gordoa, el tema del conocimiento de las formalidades. Pero tú estás como la película esa de ¿qué me pongo? Pero pues es que nomás un color. Fui objeto
en buen plan, de risa, de crítica constructiva, de asombro durante la maestría, sí. ¿Por qué lo mencionas? Soy un tipo que básicamente hay dos colores que me rigen, así como prioritarios, el blanco y el negro. Así es. Tú que me hiciste el favor de aceptar una invitación a mi casa, a tu casa. Gracias. Ves que no es mentira. No, abres el closet y nomás ves blanco y negro. Entonces, yo dije, si algún día le quiero regalar algo beige, pues no, me lo acepta, pero por educación. Y el otro concepto, ese sí lo aprendí en la maestría, fue, desde niño no me gustan los círculos, no me gustan las cosas redondas, no me gustan los triángulos. Pero hasta hace 4 años crecí con esa idea, no me gustan. Y me preguntaban qué, no, sí, no tengo el fundamento, pero no, más geométrico. Yo le decía, geométrico, no, pues el círculo es geométrico. Y decía, pues los ángulos. En la maestría me dicen, Alfredo, después de un test, tú tienes las características, eres enormemente simétrico. Yo, los 39, casi 40 años de trabajar, todos los días en la mañana, en las 3 oficinas que tuve, en las únicas 3 empresas que trabajé, era de ingresar. Y el cenicero, el cuadro, la engrapadora, los clips, la computadora, el monitor. En casa de mi mamá, en mis padres, igual. Entonces, la simetría es algo que me rige. Ahora entiendo el por qué solamente cuadrados, rectángulos, el blanco, el negro. Ay, un ratito te acepto el azul marino, pero... por excepción, porque también ya lo aprendí en los estudios. Pero mi vida ha sido blanco y negro. Monocromático el asunto. ¿Qué tienes que decirle a las nuevas generaciones? Es decir, tú tienes hijos muy jóvenes, sí, los dos trabajando, pero a ti te toca este conflicto generacional en el que me dices, nos tocó hacer guiones de noticieros en este papel que nos manchaba las manos de azul, que era el mimeógrafo. Nos tocó que había todo un staff detrás de un estudio de televisión, en la radio eran discos, las cintas, cámaras, vamos, ahorita una computadora es la que rige la música y los comerciales, antes eran cartuchos, etcétera. Es decir, hubo una evolución, y no estoy hablando de la era de piedra, como dicen algunos, porque nunca lo fue, era una tecnología muy arriba de los tiempos. Pero en este tema, ¿qué adviertes para los jóvenes que hoy pareciera que viven cómodamente en el hoy y no se preocupan del mañana? Ese es un tema. Mira, solamente mi parte de la visión es prepararse. Prepararse en los estudios, sobre todo en la tecnología que ya para ellos es natural, es normal. Algo que les va a sonar quizá anticuado es, no perdamos la parte de los protocolos. Esto se ha roto y es importante en las empresas. Estudien la parte. Si yo hubiera tenido la oportunidad de leer entre ellos, por ejemplo, El Arte de la Guerra, sí, me hubiera evitado problemas mayores en la empresa, hubiera entendido una serie de cosas. Si hubiera yo tenido la oportunidad de que alguien me recomendara las 48 leyes del poder, cuando la leí la primera vez dije, llegaste tarde. Particularmente, y no es anuncio pagado, para quienes hayan estudiado comunicación o no, la maestría en ingeniería en imagen pública del doctor Víctor Gordoa, que hoy Álvaro Gordoa, su hijo, es el rector, vuelvo a lo mismo, ya vamos dejando los espacios a las nuevas generaciones, me cambió no la vida personal, me cambió la vida profesional, aunque fueron los últimos 4 años de mi vida. Ves las cosas diferentes, y no hablo que si la corbata, que si no hablo que si el pañuelo, te cambia la perspectiva porque ves las imágenes, las 6 imágenes subordinadas, y entre ellas es la imagen física, la imagen ambiental. ¿Cómo puedes, para una junta productiva a tu favor, qué hacer, qué no hacer, qué mover, qué invitar, cómo sentar, los protocolos, que tú y yo los manejamos, el gubernamental, el religioso, el empresarial, que lo conozcan, que no se hagan militarizados, pero que lo conozcan. Que sepan en qué momento, con todo respeto voy a usar la palabra, no hoy el mundo se rige por qué, güey, qué onda, güey. ¿Sí? Hay empresas como donde tuve el honor y el gusto de trabajar, que esos lenguajes no van, esas y muchas más. Que la gente que estudia y se prepara
en cosas de tecnología, pero también tu integridad, insisto, no es que seas espectacularmente una mujer bella, no que seas un espectacularmente una mujer que enseñe, pero sí que tengas un porte y unos estudios que vayan acorde para que puedas desempeñar las funciones de una empresa, y en los muchachos igual. Yo entiendo lo que fueron 2 años de trabajar remotamente. A mí me costó mucho trabajo. Yo un año, casi un año completo, lo tuve que hacer de home office, pero nada más medio tiempo, ni de tiempo completo. No me adapté, me sentí como que le estaba siendo infiel a mi trabajo, a mi empresa, ¿sí? Entonces, mi recomendación es, prepárense, busquen los escenarios idóneos donde mejor se desarrollen, pero la parte humana no la pierdan. La educación y el respeto, no solo a los mayores, no solo a los jefes, sino entre colegas, creo que siempre será un factor en esa comunicación no verbal que la gente y la gente que dirige te lo sabrá entender. Termino la entrevista con una pregunta básica. ¿Te arrepientes de algo? ¿Te hace falta vivir algo? No, le doy gracias a la vida porque, cosa curiosa, me ha dado la oportunidad de 2 veces platicar con la muerte. 1988, ¿cómo dice qué? Cría cuervos y te sacaron los ojos. Mi pasión, que ha sido el fútbol. 1988, sufro un accidente de portero, me estallan el vaso y me operan de emergencia. En la recuperación, yo realmente no recuerdo el tema médico, seguramente tú sí, cuando te sales de tu propio cuerpo y te ves a ti mismo. Yo en la sala de recuperación del Hospital Guadalajara, que le vivo altamente agradecido, me desprendí de mi cuerpo y me vi yo acostado junto con mis padres. Te hablo de 5 o 7 segundos. Segunda ocasión que platiqué con la muerte al tú por tú, como lo estoy haciendo contigo, 2007, me secuestran por un auto, me meten una golpiza y me dejan semitirado en una parte de Guadalajara. Esas han sido las amargas experiencias. Las positivas, aparte de lo que ya te mencioné de las empresas, el cuerpo de rescate en Michoacán, esos 7 años, me regaló un boleto que era conocer la vida y conocer la muerte y tener la oportunidad que con preparación poder saber y ver la muerte de cerca en gentes accidentadas y poderles salvar la vida a gentes estando en tu mano altamente preparados. Te agradezco mucho esta enorme oportunidad. Muchas gracias por la amistad, por el cariño, porque hay muchas cosas que puedes decir de un amigo, pero decirle hermano a un amigo, gracias, es un nivel superior. Te lo agradezco. Muchas gracias. Gracias por el favor de su atención. Espero en el próximo Esta Noche en Red, a través de su sistema local de cable. Soy Ramiro Escoto. Buenas noches. Está usted informado.